Estamos con Agustina Correa, quinto dan de Taekwondo, Lucía Sánchez y Lautaro Godoy, ambos primer dan, que van a estar viajando a Lima, Perú, para disputar el Sudamericano de Taekwondo. Chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Agustina, en este caso vos sos la profe de ellos. Contame qué consiste esta competencia del Sudamericano. Bien, este es un torneo muy importante. Es el torneo más importante que hay en el año a nivel continental. Sí, este año toca el torneo sudamericano y campeonato del mundo en Irlanda. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, a nivel continental, lo que nosotros tenemos más importante en este año es ahora Lima, Perú. Bueno, ustedes son representantes de la academia, que es el centro de entrenamiento. Exactamente. De esta academia viajan 9 chicos. 9 competidores. En total, la delegación está compuesta por 20 personas, más o menos. Tenemos padres que nos acompañan, llevamos doctor, justo también tenemos nutricionista que nos va a acompañar esta vez, así que súper contento y entusiasmados con el viaje. ¿Son los únicos que viajan de la provincia estos 9 chicos o saben de otra academia que también mande su delegación? Que yo esté al tanto, somos los únicos de la Academia Internacional de Taekwondo, sí, de la Federación Misionera, somos los representantes. A nosotros también se nos adhiere la Sabón Claudia Salesac, uh-huh, que ella va a representar a la parte de jueces y árbitros. Así que Misiones está cubierta en todos los rubros, digamos. ¿Qué fecha es la competencia? La competencia se realiza la semana que viene, del 30 de agosto al 3 de septiembre en Lima, Perú. Claro. Bueno, Lucía, Lautaro, ¿es la primera vez que te toca viajar así a un nivel internacional por una competencia de taekwondo? Para mí sí, a nivel internacional sí. ¿Y cómo estás preparando? ¿Qué estás sintiendo? Sí, estoy con orgullo porque voy a presentar a representar a mi país y todo eso. ¿Y vos, Lucía? Yo ya fui el año pasado a la Copa del Mundo y al Panamericano, pero igual, este es el primer Sudamericano que voy. Claro, ¿y cómo te fue en esas competencias anteriores? No gané nada, pero bueno, pero la viviste, la experiencia, muy digamos. Linda fue, sí. Y bueno, ¿y esta precompetencia, digamos, requiere una preparación particular? ¿Tienen que hacer un trabajo previo los chicos? Yo creo que a esta altura no existe el deporte amateur. Ellos entrenan casi como profesionales, tienen un acompañamiento, somos un equipo de trabajo, ¿sí? No solamente la parte técnica está cubierta, sino que tenemos un profesor de educación física que nos asesora en la parte física justamente, que se llama Roberto Moscardi, él también hace taekwondo, la parte de nutrición que nos acompaña María Laura Shop, ¿sí? Que está trabajando hace bastante con nosotros. Y aparte está la familia que colabora y apoya a los chicos y por supuesto ellos que ponen su granito de arena porque entrenan doble turno, entrenan de lunes a sábados, entonces por ahí la gente no sabe, pero uno tiene que sacrificar un montón de cosas, que claro, de lo que ve la estudiantina, las salidas, eso, hay que tener cierta disciplina para poder competir a un nivel así. Está bueno también eso de que se empieza a trabajar con un equipo integral, ¿no? Que no son solo la parte deportiva, sino como decías, bueno, nutricionistas y un equipo de otras áreas. Por supuesto, hay que darse cuenta de que uno solo no puede, ¿sí? Y que cada persona es importante en esa estructura de trabajo que se tiene. Desde la persona que te acompaña y te lleva al bolso, desde la mamá que espera hasta las 10 de la noche que el chico termine de entrenar o lo lleva un sábado súper temprano. El esfuerzo económico también que implica una preparación así. Entonces, colabora siempre la familia esta, ¿sí? Nosotros decimos que somos una gran familia. Claro. Bueno, chicos, ¿hace cuánto tiempo entrenan, practican taekwondo y por qué eligieron esta disciplina? Yo empecé a los 7 años, cuando iba al colegio a la tarde y me quedaba libre una hora. Entonces, mis papás averiguaron sobre la academia y ahí empecé a hacer taekwondo. Primero, al principio no me gustaba, y en ese caso dejé, llegué hasta cinturón, hasta punta roja y dejé. Uh-huh. Pasaron 2 años, volví al centro de entrenamiento, que ahí sí ya me empezó a gustar porque estaba más motivado a participar, ahí ya me gustaba más. Claro, ¿y en tu caso, Lucía? Y yo empecé a los 6 años, porque le veía a mi hermano entrenar, que él empezó antes, y yo hacía danza, pero a mí no me gustaba eso, y bueno, y mi papá empezaron a mandar a taekwondo y a mí me gustaba, hasta quería punta negra, era punta negra. Yo hacía hockey antes y me dijeron que elija uno, pero mi papá quería que yo llegue a negro porque me quedaba un cintro. Claro.
Y yo elegí, bueno, yo quería igual seguir hockey, pero me dijeron que no, bueno, entonces al final hice taekwondo. Y lo que fue más me motivó y hizo que yo siga después y no empiece el hockey de vuelta fue empezar a competir. Me empezó a gustar mucho la experiencia que teníamos al competir y conocer a otra gente, ver cómo otra gente de otro mundo hace y intentar que los vaya mejor cada vez. Bueno, y ahora que ya son, bueno, primer dan y todavía son muy chiquitos, ¿qué es el taekwondo para ustedes? Hoy en día es mi pasión porque prácticamente estoy taekwondo todo el día, taekwondo. Damos fe. Para mí también es mi pasión. Yo salgo del colegio a las 5:30 y llego, hago tarea, me voy al gimnasio e intento taekwondo y veo siempre, intento hacer todo para que me vaya bien en las competencias y me intento superar cada día. Claro. Y es. Y en tu caso, Agustina, ¿por qué crees que es importante practicar taekwondo? Taekwondo es un estilo de vida. Si yo tengo más de 25 años de práctica, es algo que uno nunca va a dejar de aprender. Siempre seas alumno, no importa la categoría que tenga, ni la cantidad de años de práctica. Tenemos el gran ejemplo de nuestro maestro, que es Carlos Méndez, que él... Un referente de la actividad, por supuesto, fue el que introdujo taekwondo en nuestra provincia, con más de 40 años ya en la actividad. Él hasta el día de hoy tiene su clase, sigue entrenando como un alumno, como ellos, como nosotros. Entonces, uno elige la cultura que te da un arte marcial, ¿sí? Un deporte, te ayuda a organizarte, te ayuda en la vida en general. Entonces, yo creo que es un camino que te salva por ahí de otras cuestiones. Nuestra vida social hoy por hoy está un poco complicada, sabemos que la noche no es buena, hay muchos peligros para los jóvenes sobre todo, y todas las actividades, todos los deportes, todas las artes marciales alejan a los chicos y ayudan a encauzar. Ellos, la preocupación de ellos es que les vaya bien en la escuela, tienen que aprender a manejar sus tiempos porque entrenan mucho, entonces hay que ir a la escuela, hacer las tareas, que rinda eso. Algunos también hacen algún idioma, entonces la verdad que son muy disciplinados también. Bueno, esta pregunta es para los tres, pero para cada uno particular en su categoría. ¿Cómo ven que está el nivel de taekwondo en la provincia? ¿Ha crecido la práctica de taekwondo también? Taekwondo hoy por hoy es la actividad que más se practica. Después creo que de fútbol y de hockey, a nivel país, Misiones es potencia. Tuvimos la suerte de organizar el último selectivo, que fue clasificatorio para el Campeonato del Mundo de Irlanda, que se va a hacer ahora en octubre. Nuestra academia tiene dos clasificados, ¿sí? Gisela La Rosa y Matías Da Rosa, y la Federación Misionera clasificaron 10 personas en total. Entonces, hoy por hoy somos potencia a nivel nacional, tenemos la infraestructura humana sobre todo, que apoya eso. La verdad que la gestión de la Saonina Alicia Salesá, que este año es la presidenta de la federación, está trabajando con mucho, apoya mucho a los competidores, así que nosotros estamos en la elite hoy por hoy. La ventaja que tenemos es que gracias a las redes sociales y a internet y la conectividad que hay hoy en día, podemos enterarnos cómo entrena el campeón mundial de Polonia. Claro. Tuvimos la suerte ahora, el 23 de julio vino Mark Trotter, que es quinto dan, 8 veces campeón del mundo de Nueva Zelanda, a dar un curso, ¿sí? A compartir con nosotros sus experiencias, así que más que satisfechos de esa parte. Perfecto. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su visita. Mucha suerte en Perú. Esperemos que sigan sumando experiencia y que a la vuelta vuelvan a contarnos cómo les fue. Muchas gracias a ustedes.